Residentes de la colonia Oaxaca de la delegación municipal de Maneadero se manifestaron este jueves para solicitar a las autoridades municipales se coordinen y les permitan avanzar en los trámites de regularización de sus predios al otorgarles su clave catastral y realizar el pago del impuesto predial. No se nos querían entregar lo que viene siendo el bonche de lo que viene siendo su clave catastral o el oficio de clave catastral. Entonces, no se nos quería entregar, entonces tuvimos que venir y es la segunda vez que venimos. Humberto Orcasitas Aguilar, líder de los colonos de ese lugar, indicó que era la segunda vez que acudían a Palacio Municipal a solicitar que entre catastro, control urbano y recaudación de renta se agilicen los trámites para contar con su registro catastral y que paguen solamente un año de impuesto predial. Agregó que ninguno de los que están solicitando esto a las autoridades municipales es invasor. Por el contrario, dijo, son personas de bajos recursos que con grandes esfuerzos pagaron los terrenos, algunos incluso con un sobreprecio, pero que ahora buscan regularizar sus predios y contar con la certeza jurídica de sus viviendas, añadió el vocero de los colonos. Pues que la gente tenga la certeza jurídica de la tierra. ¿Qué estamos buscando? Ninguno de los que estamos aquí son invasores. Todos compraron su terreno, unos hasta precio más caro, ¿no? Entonces, es muy justo que el gobierno mirara este tema, pero ahorita nos hemos topado, bueno, pues con la situación de que se tienen que poner de acuerdo catastro, recaudación, para recibir los impuestos de la gente, ¿no? Agregó que una vez resuelto este trámite en el gobierno municipal, podrán contar con un documento oficial que les permitirá iniciar el trámite de titulación ante el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda, el INDIVI, y con ello la regularización de sus predios. Pagar solamente un año porque los otros años se han pagado continuos que era el dueño anterior. Ahorita como ya se están desincorporando, se están haciendo ya predios lotes, entonces ya la gente tiene que pagar a partir de hoy solamente un año de predial. Por eso estamos aquí. ¿Qué le pedimos a las dependencias? Bueno, que se pongan de acuerdo tanto control urbano, desarrollo urbano, como recaudación de rentas. La colonia Oaxaca está ubicada en la delegación de Maneadero. Es ocupada en su mayor parte por jornaleros agrícolas procedentes del sur del país y durante esta administración estatal se les mejoró la infraestructura vial y educativa, pero tenían un fuerte rezago en la tenencia de la tierra, por lo que el INDIVI aplicó en ese lugar uno de los programas más importantes de regularización de tenencia de la tierra en este municipio. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García.